En 1986, la saga de los superagentes había terminado y el espacio comedia policial familiar quedó vacante. Entonces, el mismo director, Carlos Galletini, juntó a los cuatro cómicos televisivos más importantes del momento para hacer una nueva saga inspirada un poco en la Academia de Policía. Y así es como aparecieron estas películas que forman parte de la adolescencia y la infancia de muchos argentinos. Por eso hoy, en De los Resumos y Nomás, la saga de la Brigada Z. ¿Por qué le llaman Brigada Z? Porque son de lo último. Esta es la historia de la Brigada Z, la brigada más inútil de toda la policía argentina. Y esta brigada está integrada por Emilio Dizzi, que su personaje se llama Milo y es el líder y el gracioso del grupo. ¡Pis! ¡Pis! ¡Justo ahorita la robana! ¡No, pipas! Alberto Fernández de Rosa, que su personaje se llama Alberto y es el ingenuo que siempre pierde los anteojos. Bien, Albertito, bien. ¡Apurando esa sopa! Gino Reni, que su personaje se llama Gino y es el idiota del grupo. ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque sos el más inteligente en la brigada. ¿O crees que vaya él? No, voy yo. Y Berugo Carámbula, que su personaje se llama Benito, pero después le dicen Berugo. Algo, decía algo, Benito, por favor. ¡Berugo! ¿Qué querés? En fin, es el rudo del grupo. Más adelante Berugo se va y lo reemplaza el Facha Martel. Y más adelante se va Alberto y lo reemplaza a Dotti Filiberto y el bicho Gómez. Pero para eso, falta. La cosa empieza en Brigada Z1, la Brigada Explosiva. Y empieza con el robo a un banco a manos de un grupete de ladrones liderados por Norman Ehrlich, que se llama Cicatriz porque tiene una cicatriz. Sí, le dicen así porque tiene una cicatriz que va desde la boca hasta el dedo. Parando en todas las estaciones. Aunque nunca se le ve tan grande como dicen. En la banda también está Guillermo Francella en su primer personaje importante en el cine, así que este podría ser el inicio del multiverso Francella y sus clásicos sonidos guturales. Donde varios universos ya fueron resumidos en este canal, así que te los dejo ahí arriba. Bueno, cuestión que la Brigada Z va a detener el robo, pero cree que los ladrones son los enfermeros y los ayudan a escapar, y creen que los guardias son los ladrones y los detienen. El comisario, interpretado por Mario Castiglione, papá de Sofía Gala, lo llama para cagarlos a pedos. Romper los vidrios de la oficina del comisario es un chiste recurrente en esta saga. ¿Qué pasa? Cuestión que el comisario los manda a hacer el entrenamiento de nuevo y quien los va a entrenar es ella, una luchadora de catch. ¿Un personaje de los X-Men? No, la mismísima Moria Kazan. Algo para destacar de Moria es que durante las dos películas donde participa, nunca, pero nunca repite vestuario. Un vestuario por cada escena. Eso es ser una número uno. Moria es una policía experimentada que conoce a los brigadistas desde que eran chiquitos. La cosa es que ellos se van a poner a entrenar, pero la trama se va a distraer un poco cuando los cuatro terminan en un restaurante y empiezan una inexplicable guerra de tortas. Y ahí vuelven a la trama principal, los brigadistas ya finalizado el entrenamiento tienen que custodiar a un importante empresario japonés, pero en el medio del trabajo cae la banda de Cicatriz a secuestrarlo. Los malos los secuestran y los brigadistas son suspendidos por un tiempo indeterminado. Y después de vivir una escena donde están en la casa de alguno, no sé de cuál, y pasan dos cosas a destacar. La primera es que necesitan un trabajo nuevo y Gino Reni encuentra uno. Acá piden cuatro mozos para un bar. Esto no se desarrolla acá, pero sí en las próximas películas. Hubo algo en la escena de la cocina de hacer chistes de restaurante, pero como si tuviese muchas ganas de hacer chistes de restaurante. Y la segunda cosa a destacar es que en esta escena no está Berugo. Y esto va a volver a pasar, esto de que estén los tres sin Berugo, hasta que en la 4 directamente no está en toda la película. ¿Cuál era el problema de Berugo Carámbula? ¿O cuál era el problema con Berugo Carámbula? Ese es uno de los grandes misterios de la Brigada Z. Claro que sí. Cuestión que ellos quieren seguir ejerciendo su profesión y quieren atrapar a Cicatriz. Y saben que suele ir a un bar. Entonces, junto a Moria, deciden ir a buscarlo. Sí, el único problema es que Cicatriz los debe conocer a todos. Sí, sí. Eso no es problema, Moria Kazan, porque otro chiste recurrente de la Brigada Z es que le gusta disfrazarse. En Los Bañeros Más Locos del Mundo aparece el mítico, y no exagero al decir mítico, Berugo Carámbula disfrazado de He-Man. Cuestión que van al bar y después de una larga, pero larga escena de Moria bailando... Después de eso, encuentran a Cicatriz y arranca la pelea. Y atentos a la música de fondo. Vamos a pucharle play.
Curiosa decisión musical. I'd love to visit Argentina. La cosa es que rescatan al japonés y la policía los condecora. Y parecía que la película terminaba ahí, pero... ¿Sí? Sí. ¿La señorita Zabaleta? Así es. Una caja de bombones para usted. ¡Ay, qué fantástico! Gracias. ¡Una bomba! Sí, una bomba. Y Moria, en vez de irse a la mierda, llama a los brigadistas. Ellos van para allá y tiran la bomba por la ventana. La bomba cae en el auto de Cicatriz y Franchella y explota con este simpático efecto. ¡Pelícalo! Una vez más los condecoran, una vez más le dan una bomba y una vez más explota. Y la película termina con ellos saludando a cámara. Entonces la cosa sigue en Brigada Explosiva contra los ninjas. Y si la ausencia de Berugo Carámbulo es el misterio más grande de la saga, el otro es por qué hay ninjas en Argentina. Pero hay, y son estos. Y si los ninjas argentinos les parece raro, en Brigada Cola aparece un ninja preparando unos chorizos a la parrilla. Cuestión que hay ninjas y están liderados por este tipo que se llama Macarius y maneja todo con un teclado. Cuestión que el tipo quiere robarse un camión que transporta uranio. ¿Uranio? Y obviamente la Brigada Z tiene que custodiarlo. Berugo va en el camión, Alberto y Emilio en el auto y por algún motivo Gino va en una casca. Cuestión que se lo terminan robando igual y vieron que en la película anterior dije que la trama se distrae. Bueno, acá directamente pierde la memoria porque después de eso la Brigada Z va a pasear con un auto de carreras por un casamiento, Gino Reni se queda pelado, terminan todos en pelotas, se disfrazan de monjas y se acuerdan de la escena de la 1. Acá piden 4 mozos para un bar. Bueno, acá retoman esa subtrama porque yo le dije que tenían muchas ganas de hacer chiste de mozo. Entonces ustedes irán a la cocina, ¿eh? Y ustedes dos al salón a servir como mozos. Y después de 10 minutos de chiste de mozos, la trama pega otro giro inesperado. Dentro de unos días se celebran las Olimpiadas de la Policía y a nosotros solo nos resta cubrir el boxeo. De repente Berugo se pone a entrenar para boxear, se desmaya, lo reemplaza Emilio, hace un cameo a Namán Ferreira y todo se vuelve un inesperado homenaje a Rocky. La cosa es que Alberto consigue un misterioso chip que se lo pone en los guantes a Emilio y lo maneja con un control remoto. Un dato de vital importancia es que en todo este momento Berugo no aparece. ¿Qué pasa con Berugo? Después de todo esto retoman la trama original, descubren que el malo está en una especie de spa. Se disfrazan para entrar de incógnito, aparece este tipo de bigote que apareció en la 1 haciendo de policía, pero acá hace otro personaje y si le ven cara conocida es porque vieron los simuladores, es el rector de la escuela. Encuentran al villano en un barco y con una curiosa elección musical pelean contra los ninjas y cuando digo pelean, en realidad quiero decir que los tiran al agua. Vamos a pucharle play. Que atrapan al malo, algo explota y ellos saludan a cámara. Entonces la cosa sigue en Brigada Explosiva, los bañeros más locos del mundo. Pero esta película ya la resumí porque también corresponde al universo Bañeros, que a su vez también es parte del multiverso Franchella. Entonces vamos a la 4. Brigada Z y los matamonstruos de la Casa del Terror. La Brigada Z sigue trabajando de policía. Mario Castiglione ya no está más y en su lugar pusieron al gran Carlitos Balá. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Soy el sargento Fierro. Moria Kazan tampoco está más y en su lugar la pusieron a Adriana Broski. Y otra gran incorporación que hizo esta cuarta parte es la de, y nos ponemos de pie, Paolo el Rockero. Chao, loco, no entiendo nada. ¿Qué pasa, Luca? La búsqueda de la paz. Acá la cosa se pone un poco más sobrenatural. Dicen que aparecieron unos monstruos. Sí, monstruos. Estos monstruos están manejados por este científico y su ayudante que además tienen a dedos. No, acá en el... A un Frankenstein. Y a un cocodrilo. Y hasta los 25 minutos la película marchaba lo más bien con los chistes clásicos de ellos cayéndose o de ellos disfrazados de mujer, pero de repente pasa algo porque aparecen otros científicos, o sea, un científico con otro ayudante a reemplazar a los anteriores. Este científico y su ayudante, interpretado por Lambertine, van a tener muchas escenas, largas escenas, pero casi nunca se van a cruzar con la Brigada Z. Es más, después de esos 25 minutos la Brigada Z aparece muy poco.
Parece que acá no pasa nada, ¿eh? Y no, Verugo, no pasa nada. La Brigada Z va de la comisaría al cementerio como 10 veces, los monstruos roban una joyería y después los atrapan. Algo raro pasó con esta película, ¿eh? Pero bueno, por suerte termina con una explosión y con ellos saludando a cámara. Entonces la cosa sigue en Brigada Z, los pilotos más locos del mundo. Acá ya no está Verugo Carámbula, fue reemplazado por el Facha Martel, que ya apareció en la saga Brigada Z, pero acá hace otro personaje. También vuelve a aparecer Franchella, pero también hace otro personaje, hace un profesor de aviación que también es científico. Y Adriana Broski no está y fue reemplazada por Yuyito González. Cuestión que nuestros brigadistas ahora son pilotos y tienen que escoltar a Franchella para que presente su nuevo invento. Pero que te cuento que el avión es interceptado por unos terroristas que secuestran a Franchella y se tiran del avión. Y los muchachos también se tiran del avión. Esto pasa a los 10 minutos de película y hasta los 50 minutos no vuelven a ser pilotos. Así que al pedo se llaman los pilotos más locos del mundo. La cosa es que terminan en África y atentos a estos inserts africanos. A partir de acá van a vivir un montón de aventuras que poco tienen que ver con ser pilotos. Van a ser secuestrados por amazonas, se van a escapar y por algún motivo vuelven con las amazonas. Aparapapipí, aparapateta. ¿Cómo? Aparapapipí, aparapateta. Después aparecen mágicamente en Argentina y vuelven a trabajar de mozos, porque siguen con ganas de hacer chistes de mozos. No entiendo por qué la película no se llama Los Mozos Más Locos del Mundo. Y después empiezan a trabajar de cocineros. Ahí le ponen sin querer veneno para ratas a la comida y que te cuento que justo esa comida era para los pilotos del avión. Entonces cuando la Brigada Z rescata a Franchella, ¿se acuerdan que a Franchella lo habían secuestrado? Bueno, lo llevan en ese avión, los pilotos que comieron la comida envenenada se enferman y acá viene la secuencia que le da título a la película y que es sospechosamente similar a ¿Y dónde está el piloto? Esos para mí son ladrones. Acá aparecen un montón de pintorescos personajes como este nene medio violín. Che, eso no se hace. Divina Gloria, que hace una mina medio loca. ¿Todo bien? Sí, tranquila. Estos que hacen chistes de gordos. ¿Y vieja, para cuándo la tortilla? Ya está lista, nene. Nito Artaza y un imitador de ruidos. ¡Un helicóptero! ¡Adelante, el helicóptero! Ladrones. Y Tincho Zavala, que es como el Leslie Nielsen de esta película. ¡No hay otros aviadores a bordo! Ah, y una pía que protagoniza un momento musical. La cosa es que nuestros pilotos más locos del mundo, que más que locos son irresponsables, logran aterrizar el avión y después algo explota y ellos saludan a cámara. ¿Cómo serán las próximas aventuras de Brigada Z? ¡No lo sabemos porque están cada vez más locos! Entonces la cosa sigue y termina en Brigada Z, Misión Pirata. Pasaron 30 años de la película anterior, sí, 30 años. Otro siglo, otro elenco, otros chistes. Acá hay muchos chistes de mirarle el culo y las tetas a las minas. En la 1, allá por el 86, ni siquiera puteaban. Son sencillamente boludos. ¡Sargento! ¡Señor! El humor era mucho más físico y de juego de palabras. Salvo por alguna que otra vez que Emilio le quería meter mano a Moria, todo era muy infantil. En esta hay una mezcla rarísima de chistes infantiles. 9 horas 17 minutos, ¿y vos? 9 horas y 17 minutos. Y de chistes chabacanos. Oíme, trolo. ¿Perdón, cómo dijo? Un amigo mío, el Cholo, que se va. Y además tiene el único chiste de pedos de toda la saga. ¡Mucha atención! ¡Me lo tiré! Acá no está Alberto Fernández de Rosas, en su lugar está Toti Siliberto y el Bicho Gómez, que ellos me caen muy bien, no tengo nada contra ellos. Pero los personajes que hacen son insoportables. Puto. ¿Y el suyo? Pito. Pero si querés vos decime Brad Pito. O Brad Pitito. Tampoco está el Facha Martel, en su lugar está la Hiena Barrios, que pareciera ser un Vin Diesel argentino. Y también está Diego Díaz, el periodista deportivo. Y tampoco está Moria, ni Adriana Broski, ni Yuyito González. En su lugar está Luciana Salazar. Me importa un pito el mono. Bueno, basta. Ustedes no me engañan. No son brigadistas. Ah, no. Yo no lo puedo creer. Esto es muy fuerte. Ay, dejen de repetirse, por favor. No puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. No puede ser. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y por suerte, está él. ¡Vive! ¿Vivirá? Ay, también hay un mono. Te vamos a poner un nombre, mira, él es Poto, yo soy Pito, vos sos Pu.
No, vamos a ponerle un nombre más lindo, más simpático. Bueno, ahora vamos con la trama. Emilio y Gino son guardias de seguridad en una isla de República Dominicana. Un día caen piratas a robar, entonces piden refuerzos. Los brigadistas son Vin Diesel y su amigo, pero por una confusión mandan a Toto y al bicho, y también va Luciana Salazar, que es la oficial mayor. Tres chistes se repiten en esta película. Los personajes disfrazados de mujer, una guerra de pasteles, y los personajes trabajando en un restaurante. ¡Ay, dejen de repetirse, por favor! Así que después del misterio de qué pasó con Berugo y el misterio de por qué hay ninjas en Argentina, tenemos el misterio por qué esta gente está obsesionada con los chistes de restaurantes. Después se disfrazan de Papá Noel porque repentinamente es Navidad, hay un segmento largo e innecesario de la hiena Barrios entrenando, y al final se enfrentan a los piratas en una pelea donde abusaron de este efecto. ¿Vivirá? La cosa es que derrotan a todos los piratas y los brigadistas ganan. ¡Por favor! ¡Basta de violencia! ¡Comadrejas Vizcaso! Y por suerte, para no perder la costumbre, la película termina con una explosión y con ellos saludando a cámara. Y esta, chicos, es la historia de la Brigada Z, la saga de películas que nos hacían reír cuando éramos chicos en los 80 y al principio de los 90. Dudo que alguien menor de 30 haya visto este video hasta el final, pero de ser así, me pregunto si vieron estas películas alguna vez y qué les parecieron. Dejen sus comentarios en los comentarios y dejen su me gusta en el lugar de me gusta y métanla en la compartida en la parte de compartida y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.